Poblados como Cuatro Vientos, Charco Azul y Aguacate presentaron una baja incidencia de COVID-19 en edades pediátricas y hoy sus niños ya están inmunizados. Con 28 días entre las dosis, la Soberana Plus llegó a cada hombro con un proceso ágil y organizado. Aquí atendemos los niños de aquí de Cuatro Vientos y tenemos 4 asentamientos también. ¿No? Nos ha comportado bien, nos han puesto el transporte para la vacunación, la vacuna ha llegado a tiempo. La distancia que separa las comunidades demanda la concentración en vacunatorios, lo que exige además el apoyo de otras instituciones. Está el punto de vacunación, que es en el campamento exploradores, ahí se asigna una guagua que le gusta los asentamientos. Y se regresa a la misma vez después de vacunar. Soy de Chaco Azul Plan Semilla, me encuentro de aquí en la vacunación de la niña mía. Agradecida porque hoy hasta el transporte nos pusieron para la vacunación. Palabras de agradecimiento que reconocen el trabajo del personal de la salud y el país en la lucha contra el letal virus. Aliena Armas Enríquez, Notisur.